formulando el plan anual de la Estrategia Nacional de Salud para el año 2023, lo que busca es el aporte de la red asistencial, porque aquí hay representantes de nuestro establecimiento y también de la comunidad, que nos ayuden a formular qué actividades concretas nosotros podríamos desarrollar en nuestra red asistencial durante el año y así contribuir a ir, ¿cierto?, aportando al logro de los objetivos a largo plazo. Por eso es importante la participación de las personas para que en conjunto nosotros consensuemos qué podemos hacer, cuándo lo podemos hacer y quiénes lo pueden hacer.